¿Conoces del fuego de Dios? Te saludamos en este día y te deseamos lo mejor. El tema del Evangelio es: he venido a arrojar fuego sobre el mundo. Y ojalá que ya estuviera ardiendo. Desde el sentido bíblico, el texto destaca la división que la palabra del Señor ha provocado a lo largo de la historia, ya que siempre separa a quienes lo aceptan y de aquellos que lo rechazan. De ahí que ese fuego es purificador. Desde el sentido teológico, su poder reside en la humanidad y en el amor. Es capaz de sanar las heridas del corazón y ofrecer una vida eterna. Esto resalta la seguridad y la autoridad en cada una de las palabras de Jesús. Desde el sentido pastoral, el texto llama a la comunidad a proclamar juntos que Jesús es el Señor y aceptar el poder transformador y sanador de sus palabras. Se enfatiza en la importancia de amar a los demás por encima de uno mismo, siguiendo el ejemplo de Jesús. Recuerda que el fuego que trae Jesús es el de purificación. Muchos lo aceptarán, otros lo rechazarán. De ahí que Jesús proclame que habrá división. Pero la palabra de Dios nos ama a todos, nos bendice a todos y nos llama a trabajar por la paz. Que Dios te bendiga y tú seas instrumento del fuego del amor.